Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Elena's Crochet. Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les voy a mostrar cómo realizar este hermoso short. Este short nada más está hecho acá en la parte de la cintura en puntos calados y acá en puntos altos. No hay que unir, no hay que hacer ningún tipo de costura, vean. Todo está completamente acá unido ya cuando vamos tejiendo, y primero hacemos lo que es la parte de la cintura y luego hacemos esta parte. Es muy fácil de hacer, solo es en puntos altos y acá en puntos calados. Bueno, vamos a la lista de los materiales. Los materiales que vamos a utilizar: tijera, cinta métrica, gancho. Voy a utilizar dos ganchos porque este es para hacer lo que es el cordón, que es para amarrar en la cintura, que vendría siendo este de acá. Y voy a utilizar para trabajar todo mi short un gancho número 2, y voy a estar utilizando esta hilaza de algodón. Es de la marca Eulalie, es algodón mercerizado, ¿ok? Yo siempre utilizo algodón mercerizado porque es ropa de verano y queda mucho más bonita. Para hacer este short que yo tengo acá, que les mostré, este es talla M. Yo utilicé para este short 150 gramos. Y para una talla S utilizo lo que son 120 gramos. Ustedes pueden utilizar el hilo que ustedes prefieran, el que más les guste. Así que bueno, vamos al paso a paso. Antes de iniciar, chicas, les voy a dejar en una imagen las medidas que vamos a estar utilizando. Con respecto a las medidas, lo que vamos a hacer, vamos a medir lo que es la cintura. Como es un short talle alto, vamos a medir más arriba de la cintura, un poquito nada más. Y esos centímetros que nos dé, le van a restar 15 centímetros, que es lo que vamos a trabajar en la parte de la cintura. Esos serían los ojales, lo que vamos a dejar y lo que estira nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, si van a hacer una talla S y la van a hacer de 75 centímetros, le restan 15 y van a tejer 60. Si van a hacer una talla M de 85, le restan 15 y lo que van a iniciar a trabajar son 70 centímetros. Como yo ya les dejé las medidas en la imagen, entonces nada más ya les explico. Y eso es lo único que van a hacer, restarle 15 centímetros. Si no quieren tan ancho lo que es la parte de los ojales, entonces restan 10, ustedes van viendo. Así que vamos con el paso a paso. Como yo ya tengo adelantada esta parte, vean. Esta es la parte de la cintura que ya hice acá los puntos calados. Entonces les voy a mostrar lo que hice acá en una versión más pequeña. Entonces, para iniciar, vamos a tomar nuestro hilo y vamos a tomar nuestro gancho y ponemos el gancho así y le damos la vuelta completamente y traemos nuestro hilo y aseguramos. Esa sería nuestra cadena inicial. Entonces acá lo que vamos a trabajar es 1, 2, 3 cadenas. Tomamos una lazada y acá en la primera cadena vamos a hacer un punto alto. Subimos 1, 2, 3 cadenas, tomamos una lazada y acá en este espacio vamos a realizar un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, tomamos una lazada y en el espacio hacemos un punto alto. Y eso es lo que vamos a estar trabajando hasta completar la medida que necesitemos. Recuerden que la medida, vamos a tomar el centímetro y a la medida que nos dé. Por ejemplo, acá en este caso yo estoy trabajando una talla M y la medida que estoy haciendo es de 85 centímetros, o sea, me da 85 centímetros lo que es la cintura. A esos 85 centímetros le resté los 15 que les expliqué ya,
Entonces lo que yo trabajé fueron 70 centímetros, ¿ok? 70 centímetros de esta forma, trabajando estas argollitas. Entonces aquí voy a continuar. Una, dos, tres cadenas y en este espacio un punto alto. Esto es lo único que van a realizar, ¿ok? Y aquí para medirla, no la van a medir poniendo nada más esto sobre el centímetro, no. Esto lo tienen que poner y estirar lo más que se pueda. Esto no estira porque recuerden que esta es una parte súper pequeña, entonces no estira mucho. Entonces la van a tomar así y la estiran lo más que puedan hasta llegar a los centímetros que ustedes necesiten. Entonces cuando ya tengan esta parte lista, van a hacer una, dos, tres cadenas, toman una lazada y aquí por la parte donde veníamos haciendo los puntos altos, ahí es donde vamos a trabajar. Vamos a hacer un punto alto y dos puntos altos. Aquí en esta primera argollita nada más voy a hacer dos puntos altos porque recuerden que las tres cadenas me cuentan como mi primer punto alto. Entonces, sin hacer ninguna cadena de separación ni nada, voy a tomar lazada y voy al otro espacio y voy a hacer un punto alto, mi segundo punto alto y mi tercer punto alto. Tomo el hilo, perdón, y acá en este espacio voy a hacer mis tres puntos altos que necesito. Uno, dos y tres. Entonces, vean, de esta forma nos queda. Así, esta primera vuelta nos queda así, todo cerradito. Entonces voy a terminar aquí las argollitas que me faltan y vuelvo con ustedes para mostrarles la siguiente vuelta. Entonces acá vean, ya terminé mi primera vuelta. Para la siguiente vamos a tomar una, dos, tres cadenas. Le damos la vuelta a nuestro trabajo y vamos a hacer una cadena más que sería nuestra cadena de separación. Dejamos acá un punto alto y vamos al siguiente. Disculpen, dejamos uno y vamos al siguiente. Y hacemos un punto alto. Una cadena de separación. Dejamos un punto, vamos al siguiente. Y hacemos un punto alto. Una cadena de separación, dejamos un punto, vamos al siguiente. Un punto alto, dejamos uno y vamos al siguiente. Así hasta llegar aquí al final. Entonces aquí terminé mi vuelta, vean. Y para continuar vamos a subir tres cadenas y acá nada más vamos a subir tres, ¿ok? Y disculpen el ruido que hay. Lo que pasa es que vive en una avenida principal y a esta hora se escucha muchísimo ruido, así que me van a disculpar. Bueno, entonces vamos a continuar. Tomamos la lazada y en este espacio vamos a hacer un punto alto, una cadena de separación y vamos al siguiente espacio y vamos a realizar un punto alto, una cadena de separación y acá un punto alto. Esto es lo que vamos a estar trabajando. Vieron que al inicio hice dos puntos altos. Pero eso no va a ser en todas las vueltas, ya les explico por qué. Voy a terminar acá, que ya nada más me falta esto. Una cadena de separación, vamos aquí al final. Y vean, aquí hice mi punto alto. Y acá en la tercera cadena, de igual forma, vamos a hacer un punto alto. Iniciando y finalizando esta vuelta. Hicimos dos puntos altos y en la primera solo hicimos un punto alto. Entonces vamos a subir tres cadenas, una cadena de separación y en este espacio vamos a trabajar punto alto,
una cadena de separación y un punto alto, una cadena de separación y un punto alto. Entonces de esta forma vamos a estar trabajando. Esto es para que nos quede nuestro trabajo bien, o sea que no nos vayan faltando puntos. Entonces en una vuelta vamos a trabajar así, de esta forma, puntos altos nada más en cada espacio. En la siguiente vamos a trabajar para iniciar dos puntos altos y al finalizar dos puntos altos. Y así, eso es lo que vamos a estar trabajando. Vean, en esto solo hice un punto alto y al finalizar nada más voy a hacer un punto alto acá en este último punto. Así que vamos a continuar de esta forma hasta completar las vueltas que necesitemos. Para la talla XS van a realizar 11 centímetros y para la talla S van a realizar 12 centímetros, para la talla M 13 centímetros, para la talla L 14 centímetros y para la talla XL 15 centímetros. Así que vean, esto acá me mide 13 centímetros, me mide 13 centímetros justamente, porque esto me estira bastante. Entonces así completo mide 13 centímetros, porque es una talla M la que estoy realizando. Entonces cuando ya tengan todas las vueltas listas, así de esta forma, vean, queda muy bonito. Entonces aquí vamos a iniciar a hacer nuestra vuelta diferente ya, ok. Y para continuar acá, entonces vamos a subir una cadena, dos, tres cadenas, y vamos a hacer un punto alto en este punto alto, un punto alto en este espacio, y vamos a trabajar punto alto sobre cada punto alto, uno en cada espacio y un punto alto sobre el punto alto, de esta forma. Okay, así que voy a continuar haciendo esto. Cuando terminen esta vuelta, lo que van a hacer es otra vuelta de puntos altos sobre cada punto alto de estos, ok. Vamos a hacer dos vueltas nada más de puntos altos, así, punto alto sobre cada punto alto, sin ningún aumento, sin nada, ok, nada más así como les estoy mostrando. Entonces voy a terminar esta vuelta y la siguiente, y cuando ya tenga mis dos vueltas listas vuelvo con ustedes y les muestro el siguiente paso. Cuando ya terminen las dos vueltas de puntos altos, vean, nada más trabajé puntos altos sobre punto alto. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer cadenas, ok. Esto es para unir esta parte con esta otra parte. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces aquí estoy realizando 20 cadenas. Estas cadenas me miden 9 centímetros. ¿Ok? Nada más. Voy a realizar eso, porque los otros centímetros que todavía me siguen faltando, eso es lo que mi trabajo estira. Bueno, mi trabajo estira un poco más, vean, estira muchísimo más, pero como no quiero que me quede muy grande y tampoco tan ajustado, entonces trabajaré nada más 20 cadenas. Entonces cuando ya tengamos las 20 cadenas listas, vamos a ir a esta otra parte, vean, acá. En el último punto alto, en la tercera cadena, o sea, en la terminación de ahí, vamos a realizar un punto deslizado, de esta forma, a una cadena, y voy a cortar este hilo
un poquito largo para esconderlo bien después, porque necesitamos cortar para iniciar nuestro trabajo, o sea, el resto del trabajo, pero de aquí de uno de los laterales. Porque si lo sigo continuando de aquí, entonces me va quedando como que la marca donde voy uniendo los puntos de esta parte. Yo no quiero eso. Entonces lo voy a... En esta parte no hay necesidad de que seamos tan precisa. Entonces nada más voy a ponerlo de esta forma. Vean, este es el ancho de donde yo voy a poner mis ojales. Si ustedes esto no lo quieren tan ancho, pueden hacer menos cadenas, o sea, menos que esto. Por ejemplo, yo hice 9 centímetros, ustedes pueden hacer 8, 7, dependiendo igual de la talla que estén haciendo. Entonces, para iniciar nuestras vueltas de aquí en adelante, tenemos que fijarnos que esta parte esté por el lado derecho. Vean, aquí se nota, esto está por el lado derecho y este es el revés. Eso lo necesitamos saber porque aquí ya no le vamos a estar dando la vuelta a nuestro trabajo. De acá voy a iniciar de uno de mis laterales, tomo mi gancho, aquí tengo lista mi cadena inicial, la tomo, aseguro muy bien esto, hago una, dos, tres cadenas, voy al próximo punto y voy a trabajar puntos altos. Voy al próximo y voy a hacer puntos altos. Bueno, voy a estar trabajando acá punto alto sobre cada punto alto de esta forma, punto alto sobre cada punto alto acá. En esta parte lo que vamos a hacer es que vamos a dividirlo en dos, ¿ok? El centro. Aquí yo hice 20 cadenas y en realidad hice 21 con la que inicié. Entonces voy a dividir 10 de un lado y 10 del otro, así para que sea la mitad. ¿Ok? Entonces voy a contar esto y ya les muestro. Vean, yo ya completé mis puntos altos hasta acá. Acá lo que voy a realizar, voy a estar trabajando puntos altos en cada cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos de esta forma. Entonces aquí donde yo tengo esta marca la voy a quitar y ahí en esa cadena voy a empezar a hacer mis aumentos. Voy a trabajar en esa misma cadena 3 puntos altos, 1, 2, y en esa misma cadena mi tercer punto alto. Entonces ya sería nuestro primer aumento. Y aquí la marca la vamos a poner en este punto del centro. Si hicimos 3, entonces 1 y en el siguiente vamos a poner nuestra marca. Y acá vamos a pasar a la siguiente cadena y vamos a estar haciendo puntos altos sobre cada cadena. Acá nos tiene que dar lo mismo que nos dio de este lado hasta llegar aquí. ¿Ok? Entonces voy a trabajar esto. Y para la parte de atrás, como en la parte de atrás también vamos a estar haciendo aumentos, entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a contar estos puntos iniciando desde aquí porque aquí ya sabemos cuánto tenemos, ¿ok? Entonces esto no hay necesidad de contarlo para esto. Vamos a iniciar desde este primer punto, los vamos a contar todos y cuando más o menos calculemos que es la mitad, ¿ok? Así como
Más o menos les voy a explicar aquí rapidito. Acá. Pongamos que acá es la mitad. Entonces marcamos. Y a mí se me hace más fácil de esta forma que les estoy mostrando. Entonces por eso se les estoy diciendo. Entonces marcamos así como que calculando que es la mitad. Y contamos desde acá, de este punto hasta llegar donde hemos marcado. Y de ahí contamos de este otro lado hasta, por ejemplo, hasta acá igual donde hemos, donde iniciamos nuestras cadenas. Hasta ahí. Entonces nos tiene que dar igual de esta parte a esta parte. Si no nos da igual, entonces vamos viendo hasta que completemos y que sean los puntos justos, ¿ok? Para que esa sea nuestra mitad y ahí hagamos los aumentos. Esa sería la parte de atrás. Y acá esta parte de adelante. Entonces voy a contar mis puntos y cuando ya los tenga listo, les voy a mostrar cómo vamos a continuar. Yo ya hice acá los puntos altos, vean, hasta aquí mi otra marcación, que sería esta marcación, sería lo que es la parte de atrás. Recuerden que el aumento que les mostré fue la parte de adelante, entonces esta sería la parte de atrás. En total aquí me dio 94 puntos, desde acá hasta acá 94, y este punto que tengo marcado sería el punto 95, y contando de acá a acá me dio 94. Siempre es preferible que nos quede un punto impar acá, porque es mejor para trabajar los aumentos, o sea, para la división. Entonces voy a trabajar acá, aquí me faltaba un punto alto. Y acá donde quité la marca es donde voy a realizar mi aumento. 1, 2 y mi tercer punto alto. Y aquí vamos a marcar el punto del centro. Recuerden que este es el punto que vamos a marcar. Y aquí ya vamos a continuar haciendo puntos altos. Punto sobre cada punto hasta llegar acá donde iniciamos esta vuelta. Terminaré esta vuelta y les mostraré la siguiente. Aquí estoy terminando mi vuelta. Aquí voy a hacer el último punto alto y acá voy a ir a la tercera cadena, que fue donde iniciamos, y voy a trabajar un punto deslizado, y así cerramos la primera vuelta. Voy a subir tres cadenas y voy a iniciar a hacer puntos altos sobre cada punto alto. Esto es lo único que vamos a estar trabajando, nada más puntos altos sobre cada punto en todas nuestras vueltas. Voy a continuar haciendo puntos altos sobre cada punto alto hasta llegar aquí a la marcación donde fue nuestro aumento. Aquí entonces donde tenemos la marca, la quitamos y aquí vamos a estar haciendo nuestro aumento, que era en el tercer punto, vean. Aquí en este voy a hacer 1, 2 y mi tercer punto alto. Ese es mi aumento. Entonces el que voy a marcar aquí va a ser el punto del centro, sería este, que ahí es donde vamos a estar trabajando nuestros aumentos, ok. En cada punto del centro vamos a estar trabajando tres puntos altos, igual en la parte de atrás. Continúo acá haciendo puntos altos sobre cada punto hasta llegar al aumento que tenemos acá en la parte de atrás, y eso es lo que vamos a trabajar, nada más. Déjenme acomodarlo un poquito. Entonces vean, esta parte va haciéndose un poquito así como una esquina. Eso es justamente lo que necesitamos.
Entonces lo que vamos a trabajar nada más en todas las vueltas, puntos altos sobre cada punto alto. Y en el punto del centro vamos a estar trabajando tres puntos altos en el mismo punto. El número de vueltas que vamos a hacer acá, no les puedo decir exactamente el número porque no todas trabajamos con el mismo hilo. Entonces les voy a decir en centímetros. Para la talla XS van a trabajar vueltas hasta completar 15 centímetros. Cuando tengan 15 centímetros en estas vueltas, van a iniciando desde acá, ok, iniciando de esta parte donde hicimos las cadenas, donde hicimos esta unión, no de acá. Esto ya no cuenta porque esto fue lo que medimos aparte. Entonces acá hasta 15 centímetros para una talla XS. Para una talla S 16 centímetros, para una talla M 17 centímetros, para una talla L 18 centímetros, para una talla XL 19 centímetros. Pero de igual forma ustedes van viendo si lo quieren para ustedes, entonces mucho mejor se lo miden y ven cuántas vueltas necesitan. Estas medidas que yo les doy son las medidas con las cuales yo trabajo y me sirven mucho, ¿ok? Entonces cuando yo, como yo estoy haciendo una talla M, cuando yo tenga mis centímetros, o sea todas las vueltas que necesite hasta completar los centímetros, vuelvo con ustedes y ya ahí les muestro cómo realizar lo que sería el área de lo que es las piernas, ¿ok? Entonces terminaré. Aquí ya terminé todas mis vueltas. Como les dije, yo estoy realizando una talla M y para la talla M necesitaba tener 17 centímetros de acá, ¿ok? Desde acá. Esto hay que estirarlo un poquito porque no queremos que nos quede muy grande. Entonces aquí me da justamente los 17 centímetros. Midiendo desde esta parte, no, estas vueltas no las contamos, ok. Entonces ya terminando todas las vueltas que necesiten, vamos a cortar esta hebra porque tenemos que iniciar diferente. Cortamos acá y ajustamos y después escondemos ese hilo. Entonces acá lo que vamos a hacer, de aquí, de la parte de adelante, vamos a hacer lo que es las piernas, ok, de esta parte. Vamos a tomar nuestro hilo, hacemos una cadena inicial. Y acá donde estábamos trabajando nuestros aumentos, estos tres, vamos a tomar este. Tomamos nuestra cadena inicial, ajustamos bien y hacemos una, dos y tres cadenas. Vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. Tomamos lazada, vamos al siguiente y hacemos un punto alto. Nada más vamos a estar trabajando en los tres puntos que eran nuestros aumentos. Ahora vamos a subir una, dos, tres cadenas, le damos la vuelta a nuestro trabajo y acá hacemos un punto alto sobre cada punto alto. Tres cadenas y continuamos haciendo punto alto sobre cada punto alto. Acá para la talla XS pueden hacer tres vueltas así como estas que tengo. Para la talla S y la talla M pueden hacer cuatro vueltas. Para la talla L pueden realizar cinco vueltas y para la talla XL seis vueltas. Eso va a depender como quieran el ancho del short aquí en el área de las piernas. Esta es una talla M y como no quiero que quede muy ancho, entonces le voy a hacer cuatro vueltas. Ya tengo tres y estoy haciendo acá la última.
Cuando ya tengamos las vueltas que necesitemos, vamos a jalar un poco esto para que no se nos suelte nuestro trabajo y vamos a darle la vuelta. Aquí está por el lado derecho y yo voy a empezar a trabajar por el lado del revés para que me quede bien el área de las piernas. Entonces venimos acá. Y tomamos la otra parte. Okay, bien. Esta sería la parte de delante y esta de atrás. Entonces vamos a tomar esta parte de esta forma. Y vamos a tomar los tres puntos que eran los puntos de nuestro aumento. Vamos a hacer acá un punto deslizado. Voy al siguiente punto. Tomo este de acá. Tomo este y hago un punto deslizado. Voy a mi tercer punto. Igual tomo acá. Y hago mi punto deslizado. Una cadena para asegurar bien esto. Así nos tiene que quedar. Esta es la parte del derecho. Y estamos trabajando por el revés para que estas vueltas que vamos a hacer nos queden por el derecho. Acá entonces voy a subir tres cadenas. Voy a la unión de mis puntos y hago un punto alto. Voy a esta cadena y hago un punto alto en la unión de los puntos, un punto alto y en este, aquí en el centro de nuestro punto, un punto alto, en la unión punto alto y en el centro un punto alto. Así de esta forma vamos a estar trabajando. Esto es lo que va a definir lo que es el largo del short. Las vueltas que hagamos en esta parte. Yo en este caso el short lo quiero corto, entonces voy a trabajar nada más dos vueltas de puntos altos. Lo único que vamos a trabajar es puntos altos sobre punto alto. Por todo alrededor, vean, todo acá y vamos a terminar acá. Terminamos acá, subimos, cerramos la vuelta con un punto deslizado, subimos tres cadenas y continuamos haciendo otra vuelta de puntos altos. Cuando tengan listas las vueltas que necesiten, yo hice dos, entonces vamos a trabajar lo que es los puntos calados. Vamos a hacer tres cadenas, una cadena más que es nuestra cadena de separación. Tomamos lazada, dejamos un punto, vamos al siguiente y hacemos un punto alto. Tomamos una, hacemos una cadena, dejamos un punto y vamos al siguiente. Es lo mismo que trabajamos acá en la parte de la cintura. Entonces, vueltas así como esta, que es la que estoy iniciando acá, vamos a realizar tres vueltas. Bueno, igual como les expliqué, eso va a depender del largo que quiera su short. Entonces, yo en este caso voy a hacer tres vueltas. Cuando tenga mis tres vueltas de puntos calados terminadas, voy a volver con ustedes y les mostraré nada más la vuelta final. Cuando tengan listas las vueltas que quieran realizar, vamos a hacer la vuelta final, ¿ok? Entonces ya finalicé aquí con mi punto deslizado. Voy a pasar a este punto y voy a hacer un punto bajo. Tomo una lazada, dejo uno, voy al siguiente y aquí voy a hacer cinco puntos altos, 3, 4 y 5. Dejo uno, un espacio y voy al próximo.
Esto es para que nuestro motivo o nuestro abanico nos quede desde acá hasta acá. Tomo una lazada, dejo un espacio, voy al siguiente y hago mis 5 puntos altos. 4, 5. Dejo un espacio y voy al próximo. Y así voy a continuar hasta terminar acá. Cuando llegue acá, nada más cierran con un punto deslizado y cortan el hilo. Cuando corten ahí, cuando terminen esta pierna, entonces inician la otra de la misma forma como hicimos esta. Las dos vueltas de puntos altos y luego hacen los puntos calados y luego esta vuelta que les acabo de mostrar, que es la final. Y de ahí, bueno, yo voy a terminar esta parte y les voy a mostrar cómo realizar nada más los ojales, que ya es lo último que nos falta. Aquí vamos a realizar lo que es la parte de los ojales. Ya tengo mi cadena inicial. Aquí en esta esquina vamos a tomar la cadena, aseguramos bien y voy a subir una y dos. En total serían tres con la que inicié. Tres cadenas, tomo una lazada. Acá en esta cadena voy a realizar un punto alto. En la unión de mis puntos voy a realizar un punto alto. Acá en la cadena un punto alto. O sea, en la cadenita que se ve acá en este punto alto, ¿okay? Eso es lo que les estoy tratando de decir. Y en la unión vamos a hacer un punto alto. Acá en esta vamos a trabajar uno. Y el siguiente en la unión. Paso al siguiente punto. Y voy a seguir trabajando nada más puntos altos de esta forma. Si ustedes van viendo que esto les va quedando muy separado, entonces aumentan un punto alto acá. Nada más si lo ven muy separado, para mí está bien. Entonces voy a terminar esta parte hasta llegar acá y de ahí les explico lo que sigue. Llegué hasta esta parte. Estos puntos los tienen que contar para hacer esta misma cantidad de puntos de este lado. De este lado van a ser la misma cantidad de puntos. Entonces, como ya hice acá mi último punto alto, acá voy a contar 1, 2 y en el tercer punto alto voy a hacer un punto bajo. Y continuaré aquí trabajando esta parte de acá, puntos bajos. Hasta que me falten 3 puntos bajos, que sería como esta parte de acá. Cuando me falten 3 puntos bajos, acá en esta parte, vean. Cuando me falten 3, entonces voy a pasar directamente acá y empezaré a hacer mis puntos altos en toda esta orilla. Recuerden que tienen que quedarle la misma cantidad de puntos en ambos lados. Continuaré y terminaré esta vuelta y les mostraré la segunda. Aquí ya finalicé mi vuelta. Ahora lo que voy a realizar aquí, voy a subir una, dos, tres cadenas, le doy la vuelta a mi trabajo y acá voy a hacer un punto alto en el siguiente punto, un punto alto en el siguiente punto y acá vamos a dejar una cadena de separación, dejamos un punto en la base, pasamos al siguiente y hacemos un grupo de 3 puntos altos nuevamente. Una cadena de separación, dejamos un punto en la base y hacemos nuestro grupo de 3 puntos altos. Y eso es lo que vamos a continuar haciendo. Cuando yo esté acá, vuelvo con ustedes. Y de esta forma nos va quedando. Estos son nuestros ojales. Acá vean, me faltan 2 puntos por tejer, entonces acá hago mi cadena de separación, dejo este y voy a este y hago mi punto alto. Aquí en la base me voy a saltar 1, 2 y en el tercero voy a hacer un punto bajo. Y continuaré haciendo puntos bajos
Vean, aquí nos queda justamente un espacio. Y es ahí precisamente donde queremos que nos quede el último ojal, esto para que nos quede más pegadito. Entonces voy a continuar hasta que me falten 3 puntos y continúo haciendo lo mismo. Recuerden que les tiene que quedar la misma cantidad de ojales de este lado. Terminaré toda la vuelta y les mostraré nada más la vuelta final. Bueno, entonces acá voy a iniciar mi vuelta final. Subo 2 cadenas, tomo una lazada. Disculpen que ya se ve un poco más oscuro. Estoy tratando de acomodar la luz. Entonces acá voy a hacer, tomo la lazada y voy a realizar puntos medios altos. Ahora creo que sí se ve mejor. Voy al siguiente punto y voy a realizar puntos medios altos. En este espacio voy a realizar puntos medios altos. Voy al siguiente y hago puntos medios altos. Vamos a estar trabajando puntos medios altos sobre cada punto y un medio punto alto acá en este espacio. Y eso es lo único que vamos a hacer. Acá voy a continuar y les muestro ahí donde tenemos los puntos bajos. Ya estoy en esta parte. Ya hice mi último punto medio alto, entonces aquí no voy a dejar 3 puntos bajos, voy a dejar 2, 1 y 2 en el número 2. Voy a iniciar a hacer puntos medios altos hasta que lleguemos a esta parte y nos falten 2. Y subimos con puntos medios altos. Entonces yo voy a terminar toda esta parte y las cositas que me faltan, que bueno, yo no he terminado lo que es esta pierna, entonces terminaré esta vuelta y haré lo que es la pierna y nada más les voy a mostrar ya lo que es el resultado final. Bueno, vean, ya terminé mi trabajo, me quedo de esta forma, ya terminé la otra pierna que me faltaba. Y aquí nada más lo que le hice fue una tira de cadenas con hilo doble, eso fue lo único. Las cadenas que realicé fueron 200 cadenas para que me quedara muy bien y no me quedara muy pequeña. Así que este ha sido el trabajo del día de hoy, espero que les guste y que les sea de gran ayuda. De igual forma, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden dejar en los comentarios que con gusto yo les estaré respondiendo, ¿sí? Así que, chao, hasta el próximo video.